delegado. Ellos dos con Ted DiBiase Jr. No problem, Cody. No hay problema, Cody. Sin problemas. At all. Para nada. Unless, a menos, of course, por supuesto, que make it a problem. Lo hagas tú un problema. Okay. Cabe destacar que este individuo la semana pasada tenía algo importante que decir y nunca nos enteramos. Nunca pudimos escucharlo realmente hablar. Y si alguien no tiene, yo creo que sentimientos mixtos con respecto a esta unión entre Roman Reigns y Cody Rhodes, es precisamente Kevin Owens. Lo que sea que le está sintiendo a este punto tiene que ser más que claro y tiene que estar por reventar de ganas de decirlo. Más vale llegar a tiempo que ser convidado. Y ya que estamos hablando de esto, qué mejor oportunidad para que K.O. se saque lo que tiene atragantado en el pecho. A menos que alguien más tenga otra cosa que opinar. Mira, el propio Cody diciéndole lo siento, Kev. Oye, todos queríamos escuchar a K.O. Claramente, a solo si no le importa un comillo. Por si acaso, tú y yo nos preparamos para reconocerlo. Tú sabes, ¿no? Por aquello de proteger nuestra mesa. No puedo creer. ¿Tú vas a subir? Hay que pensar con la cabeza, no con el corazón. El corazón es otro órgano que se usa para otra cosa, para pompear sangre, no para pensar. Muy feliz de que ustedes tres estén en el cuadrilátero en este momento. Me ahorra muchos problemas. Y tiempo, definitivamente. Antes de que comience. Claro, si la gente fuera amable. Oklahoma City. Ahí viene, prepárate. No puedo creer que vas a subir. Prepárate. No puedo creer. Reconózcanme, dice. Y tú lo reconoces, entonces. Aquí no está Roman Reigns y por ahora hago lo que tengo que hacer para salvarme. Cody, I'll tell you what I'm going Cody, to acknowledge. I'm going to yo voy a decirte qué es lo que voy a reconocer. Voy a reconocer el hecho. De... Oh, sí, están gritando por el original. OTC, por el jefe tribal Cody, original, el original tribal chief. Cody, voy a reconocer el hecho de que Roman te dio su palabra y que tú debes confiar en él porque vas a necesitarlo. Porque los dos hombres que están en el cuadrilátero, en el ring ahora mismo contigo, ellos no van a hacer nada bueno para ti, no te van a servir para nada. Vamos a afrontarlo. ¿Por cuánto tiempo has estado tú tratando de terminar con el linaje? Vamos, ¿cuánto tiempo? Porque cada vez que tratas de hacer algo con estos dos tipos, ellos te defraudan. So you can't stop us. Así que no puedes detenernos junto a ellos, ¿eh? Y ellos no pueden detenernos contigo. Así que la razón por la cual tú vas a hacer equipo con Roman Reigns. Shut your mouth, Oklahoma. Cierren las bocotas, Oklahoma. La razón por la cual tú vas a hacer equipo con Roman Reigns es porque cada vez que tratas de acabar con el linaje con estos dos hombres, ellos te han defraudado y te han dejado con las ganas vez tras vez, tras vez. Así que reconoce eso, Cody. You know what? ¿Sabes qué? Lo único que necesitamos reconocer es que a nadie le importa lo que tú jamás tengas que decir. Así que calla esa boca estúpida. You want to talk? ¿Quieres hablar de nosotros, decepcionándolo? Vamos a ver lo que pasa esta noche entonces cuando ustedes se enfrenten a nosotros en una lucha por equipos, aquí. No tiene que ser simplemente un combate por equipos, sabemos tres de nosotros aquí. No, en realidad sin ofensas. Tú tienes tu lucha por equipo contra ellos en Bad Blood y tienes tu compañero para esto, así que preocúpate de eso. Esta noche estoy hablando de solo Jacob Fatu contra Randy Orton y yo esta noche. ¡Vamos para allá! ¿Viste cómo mandó a callar a Cody? ¡Lo rechazó! K.O. con su propia idea la lanza y esto se hará oficial para mí.
como que se la pusieron fácil a Aldis para que la saque del parque, pero esto todavía tiene que hacerse oficial por nuestro gerente general Nick Aldis. Y parece que Randy Orton está contento con la idea igual también. El que no quedó muy contento con la explicación de KO fue justamente el campeón. Bueno, es un combate de evento premium en vivo y tal vez está nuestro representante. Se está metiendo la piel de Kevin Owens nuevamente esta noche, pero vamos a cambiar la atención esta noche para hablar de lo que pasó la semana pasada. Naomi y Bayley se enfrentaban a...